¿Qué tal, público de Fresh Game Channel? Aquí estamos de vuelta con otro vlog. Hoy tocaba directo, pero hicimos vlog. Bueno, hice vlog. Me da luego por hablar en plural, no sé para qué. Vamos a ver si todo está funcionando bien. Parece que sí. Ya tenemos bastante gente en el chat, así que vamos a cambiar al vlog en vivo. Ok, GSS o GSS, saludos, Hikari, Cristian Valdés, son 1, 2 y 3, Men's Mans, David SCZ, Francisco Galvez, NNR, Tony Aguilar, Tecmo HQ, Luis Enrique, Mirai Symphony, Francisco Galvez, Trizeld, Krangel, Ariel Rada, Zerosmed, que es miembro del canal, muchísimas gracias, Zerosmed, Gerard Dove, Yusei, Eric Dragón Azul, Luis Enrique Pérez, enojados por toda la mierda de los PlayStation Plus, dirás. Ese es otro detalle, de hecho yo creo que vamos a hablar de eso también. Prácticamente vamos a hablar de lo que estamos enojados. Ahora estamos enojados por todo. Lo raro es que yo no estoy enojado. Ahora sí, ¿qué me pasó? No sé. Pero ¿qué te pasó? ¿Por qué no estás enojado? Ok, espero que todo esté funcionando bien. Uno de los temas de esta semana que les hice un video por ahí, es que ya anunciaron los 20 juegos con los que contará la PlayStation Classic, ahora que se ha lanzado, me parece que es el 3 de diciembre, déjenme checar la fecha, por aquí lo estoy checando de hecho desde el sitio europeo, vamos para allá. Aquí está, descubre los 20 juegos. ¿Dónde está el lanzamiento? Creo que era el 3, no me acuerdo. Aquí está, 3 de diciembre, qué idiota. 3 de diciembre va a costar 100 euros, 100 dólares. No han anunciado todavía la fecha para Latinoamérica, por lo menos no han anunciado para México. La verdad es que siempre nos quedan mal, siempre llegan tarde, siempre es... El caso es que se armó mucha controversia y todo el mundo está enojado y vi que por ahí salieron mil videos donde yo lo hice más que nada informativo, así, esos son los 20 juegos, tal y tal. A mí me hubiera gustado meter tal y tal, así nada más de los que se me vieron a la cabeza rápidamente. Pero vamos a darle una checadita a la lista, ¿no? Tenemos para empezar el Battle Arena Toshinden, que es un juego de peleas en 3D, me recuerda mucho a Virtua Fighter. No recuerdo si Virtua Fighter es de la época de PlayStation 1, la verdad. Yo de PlayStation 1 me acuerdo de Tekken 3, que fue creo mi primer Tekken. No recuerdo si fue Tekken 2 o Tekken 3, pero fue mi primer Tekken. Y a mí me encantó, y también es otro de los que cuentan... con los que cuenta la PlayStation Classic en su lanzamiento. Tekken 3, la verdad, es un juego que en su momento... No lo estoy confundiendo. No, Tekken 3. Según yo no lo estoy confundiendo. Aquí es donde salía Ryan Fury. Según yo era ese. Y a mí se me hizo genial. Ese sí está. O sea, este no pueden decir que es un mal juego de peleas en PlayStation Classic, ¿no? Pero este güey no lo conozco. O sea, realmente no tengo la menor idea. Podría ser así como que... un juego de pelea. Al parecer, por lo que se alcanza a ver ahí en la pequeña imagen, están con unas espadas. Entonces podría decirse que fue así como que... el antecesor de Soul Calibur. Jamás lo he escuchado. Este juego, yo le pondría una tacha. Así. Entonces, primer juego, primero que quito. Segundo juego tenemos aquí Cool Borders. Cool Borders 2 fue un juego que en su momento hizo... ¿Cómo se llamó este juego de PlayStation? Creo que salió en la era de PlayStation 2. También era de snowboarding. Ahorita se me borró por completo. Pero este juego fue fantástico. A mí el Cool Borders 2, yo lo tenía en un demo, por ahí tengo los discos.
y se me hizo uno de los mejores juegos de snowboarding en la consola, en lo que era PlayStation 1. No recuerdo que hubiera muchos, ese estaba muy chingón, se jugaba muy bien, lo podías jugar creo que hasta en pantalla dividida. Estaba muy divertido el juego, la verdad. No lo terminé porque esos juegos suelen ser muy extensos. Déjenme ver si veo por aquí a alguien que esté. El Zorrete, saludos, ¿cómo estás? André Estrada, Sebastián Rojas. Sorry si me lo salto, ahí me siguen hablando, yo les voy saludando. Dani Lisandro, George Alonso, Song Game, Menmans, Carlos Vallejo, espero no saltarme muchos. Pero este juego yo sí lo pondría en PlayStation Classic, aunque bueno, hasta cierto punto creo que a nadie le, si le dijeran, mete un juego de deportes en PlayStation, no. A mí me dicen, ah, yo quiero el Winning Eleven. Nah, pinche Winning Eleven a mí me caía gordo. Para mí era basura. Y es aquí donde hay una situación muy complicada con PlayStation 1. Y tenemos que, vamos cambiando de cámara. Tenemos que ser sinceros. Hacer una lista de 20 juegos en PlayStation 1, de los mejores 20 juegos de PlayStation 1, nadie vamos a estar de acuerdo. Nadie. Y les voy siendo sincero para empezar. A mí, los RPGs por turnos me zurraban en la época. Y sé que estuvo Star Ocean, y sé que estuvo Legend of Mana, Legend of Legaia, Vagrant Story, Chrono Cross, Chrono Trigger, Final Fantasy 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hubo un montonal de RPGs. Ahí estaban, me decían mucho el de Legend of Dragoon. A mí no me interesaban porque los RPGs por turnos para mí eran horribles. No me gustaban. Entonces, como elección personal, si yo hiciera una lista así de lo que más le gustó a Frulon jugar en PlayStation 1, a la chingada todos los RPGs por turnos. Y me van a mentar muchos la madre porque seguro hay unos que se hicieron super fans de los RPGs por turnos. ¿Por qué? Porque la época fue fantástica para los RPGs por turno. O sea, ok, vamos volviendo a esto. Entonces tenemos Cool Border 2. En mi opinión es un buen juego, es un buen juego de snowboarding. Tal vez yo metería un Hot Shots Golf, que se me hace una... también fue exclusiva de la consola o ha sido exclusiva de PlayStation. En Europa se llama Everybody's Golf. Tenemos una versión para PlayStation 4. Que nada más le pusieron a mí, sí, Everybody's Golf. No le pusieron ningún numerito. Ya iríamos como en el 6 o 7. Porque luego de pasar de los números se fueron a los subtítulos, ¿no? Destruction Derby, a mí sí me tocó jugarlo. Ese juego estaba muy divertido en la época. Pero no se me hace un juego como para meterlo ahí. Por nostalgia yo metería a lo mejor Colin McRae. O metería Gran Turismo. Que Gran Turismo es ser un pilar de PlayStation. Se me hizo una estupidez que no lo hayan incluido. Estoy de acuerdo con muchos de ustedes. Y yo tenía la idea de que metieran Gran Turismo 2. Porque para mí el 2 fue mejor que el 1. El 1 me encantó. No lo voy a negar. Pero el 2 fue donde metieron ya los tracks de rally, metieron muchos tracks que luego no llegamos a ver en entregas posteriores. Ni en Gran Turismo 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6, ni en el Pro, ni en el Sport, ni nada. Son tracks que no los volvimos a ver y me gustaría volverlos a jugar. Entonces eso sí se me parece un gran desacierto. Ahí sí hizo falta Gran Turismo, estoy muy de acuerdo con ustedes. Final Fantasy 7 ni me va ni me viene, sé que es un juego mítico, sé que mucha gente se pelea entre el 7, el 8, hay unos que dicen incluso que el Tactics es mejor, pero digo, está bien, o sea, digo, el remake a lo mejor va a salir hasta PlayStation 5, no estaría mal jugarlo. Grand Theft Auto, la verdad, este Grand Theft Auto yo nunca lo jugué, no me interesó, no me gustó la vista cenital del juego, yo hubiera preferido mucho más un Driver. Driver fue un juego fantástico, de hecho, Driver 2 ya, digamos, que se ve muy tipo Grand Theft Auto 3, por decirlo así, y salió obviamente en la época de PlayStation 1 y no la de PlayStation 2, que es donde llega Grand Theft Auto 3. Y ya te podías bajar de los vehículos y podías hacer ciertas cosas. Sin embargo, se me hace que estaba mejor, mejor compuesto en general lo que era Driver 1, porque a pesar de que no te podías bajar de los autos, tenía una trama que más o menos te iba llevando bien a través de la campaña, por decirlo así, y era un juego súper divertido. Yo me juego que me acuerdo que era un juego para mí para el desestrés. Llegaba y de repente lo único que hacía es encender el PlayStation 1, metía Driver
y me arrancaba y al primer carro que veía me le estampaba, porque los choques eran fantásticos y aparte estaba hasta la madre. Ahora, Intelligent Cube es un juego que ni me va ni me viene, yo lo borraré completamente de esta lista. Jumping Flash, no sé ni qué chingados, también lo borraré de esta lista. Metal Gear Solid 1, para mí es uno de los mejores juegos que yo jugué en PlayStation 1, todo mundo ya lo jugó. Es un juego que está disponible en PlayStation 3 por medio de los clásicos de PlayStation 1. Tiene que estar, es obligado, es un juego que tiene que estar. Mr. Thriller no entiendo por qué está ahí, para mí es un Dig Dug diferente. Digamos que ahorita llevamos 1, 2, 3 juegos que están bien. Nos vamos a Abe Odyssey. A mí la verdad estaba más bien el Abe Exodus, que fue de los primeritos por ahí. Es un buen plataformeo con algo de sigilo, estaba entretenido. Sin embargo, no se me hace un juego muy representativo de PlayStation 1 y está disponible actualmente Abe's Odyssey para PlayStation 3, me parece que para PlayStation Vita y para PlayStation 4. No tiene caso de que este juego estuviera ahí porque ya lo tenemos. Y algo de eso yo les quiero decir también, que hay otros juegos ahorita, vamos a ver. Revelations Persona, ni idea. Yo metería cualquier otro RPG más representativo de la época. Rayman nunca me interesó. No sé, igual que muchos dicen, hay que meter Medieval. Ok, estaría genial Medieval, pero viene el remake. Y es ahí donde va a venir una bronca con varios juegos, pero ahorita vamos a hablar de eso. Super Puzzle Street Fighter 2 Turbo ya está también desde PlayStation 3. No me acuerdo en qué otra consola está. Para mí estos pinches juegos tetrisescos, mierdescos, no. Ridge Racer Type 4 es un juego súper emblemático de la consola. También podrían haber metido algún Need for Speed. Hubo 4, 5, 6 creo que Need for Speed en la época. El 1, 2, 3, el 4 que fue mi favorito, que no me acuerdo si se llamaba High Stakes o Hot Pursuit. High Stakes, me parece. También estuvo el Porsche Unleashed. Y estuvo... no me acuerdo cuál era el otro. Pero está bien. Resident Evil Director Scott. Yo ahí siento que pudieron meter... No sé. Ok, vamos a dejarlo como que está muy bien. Porque ese juego en la época, en el momento que llegó, wow. Aunque para mí es más significativo Silent Hill. Pero ahí hay un gran detalle y se trata Konami. Ahorita vamos a también platicar de eso. Ya dijimos que Tekken está bien. Tom Clancy, Rainbow Six, no sé qué chingados hace ahí. Para mí debería estar a lo mejor un Medal of Honor, si quieren meter un shooter en primera persona. Medal of Honor estaban buenos, me mareaban, pero eran juegos que estaban entretenidos y tenían una buena trama. Y Siphon Filter para mí fue un excelente juego. Sí apuntaba solito y todo, pero eras un agente, eras Gabe Logan, una madre así. No me acuerdo si la chava te hablaba por un radio o una cosa así. Estaba Metal Gear sesco, pero era más de acción, disparos, tercera persona. Y estaba entretenido. El juego tuvo 3 entregas. No me acuerdo si metió multijugador en el 2 o en el 3. Y la verdad creo que fue un juego muy representativo de la época. Twisted Metal ni me va ni me viene. Nunca me gustó ese juego. No jugué el que regalaron para PlayStation 3. Tengo el Black y me vale madre. No, es un juego que siempre se me hizo torpe. No. A mí no me gustó. Yo lo quitaría. Wild Arms, sé que es un mítico RPG, pero también es un RPG por turno, no me interesa. Entonces, yo de aquí, a mi gusto, solo dejaría tal vez Cool Borders, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil, tal vez. No sé si pondría mejor el 3. El 3 creo que fue mejor. Para mí, mi favorito es el 2, pero pondría el 3. Ridge Racer tiene que estar. Es de la época. Siphon Filter, Tekken. Y los demás los pueden mandar mucho a la chingada. Ahora, hay varios detalles. Vamos a cambiarlo por acá. Hay varios detalles en todos estos juegos. Sí, voy a mantener yo la lista que hay en la pantalla para más o menos explicarles. Por un lado está el asunto de Konami. Muchos dijeron, ¿por qué no está Castlevania Symphony of the Night en PlayStation Classic? Es un juego muy representativo de PlayStation 1 y muchos lo consideran el mejor Castlevania de todos los tiempos. Y creo que debía de estar, era obligado. Pero tenemos el gran problema de Konami. Konami se ha vuelto una empresa muy complicada que ha estado metido en problemas y broncas desde hace un buen rato.
muchos saben de todo el relajo este que se armó con lo de Kojima cuando se estaba realizando Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que hubo mucha presión por parte de Konami, se pelearon, Kojima supuestamente estaba trabajando bajo mucha presión, llegaron a decir que lo tenían encerrado en un cuarto nada más a él trabajando en lo del guión o no sé qué madres, y que tenían, le recortaron el equipo, se hablaba de muchas prácticas súper ojetes por parte de la compañía, donde si llegabas tarde un día te tocaba lavar los excusados de la empresa, si llegabas tarde el otro día te ponían de barrendero, cosas que tú dices, yo acá no lo soportaría, o sea, tienes tú un puesto, no me vas a poner de barrendero, ¿no? Gente que según eso tenía trabajos forzados hasta por 24 horas sin descanso. Era un asunto muy, 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 muy cañón. Konami le prohibió a Kojima que se presentara a recibir premios cuando fue lanzado The Phantom Pain. Exclusivamente así pidió, dijo, este cabrón no puede estar. Y no se presentó en varios E3, le dieron premios en... no me acuerdo cómo se llaman los premios estos que presentaba el güey este de Game Trailers. Ahorita se me está borrando la memoria, voy a tratar de leer los comentarios así más o menos de rápido. Saludos a Alexia, Mike B, Beer Star 23, Jean Paul, Manu Juárez, Noisai PC. Sí, les digo, en el lado de Kojima, yo creo que es, de Konami, si hacemos memoria de todo eso, le aumentan o le suman el asunto de P.T. ahora que fue Halloween y que todo el mundo andaba con los juegos de terror, incluso Alexia, que queda en el chat, estuvo jugando en su canal P.T., que todavía lo pudo jugar, por ahí surgieron unos rumores de que incluso estaba bloqueando las licencias Konami, y sonaba tan de verdad. ¿Por qué sonaba de verdad? Porque Konami ha utilizado unas prácticas de lo más bajas, y fue y trató de destruir la carrera de Kojima, echando para atrás un proyecto que seguramente ya iba arriba del 50%, que es P.T., o se iba a llamar Silent Hills. Iba a ser un Silent Hill que iba a cambiar, digamos, todas las bases del juego, por decirlo así, porque siempre fue Silent Hill en tercera persona, y esta iba a ser la primera entrega en primera persona. Iban a meter un terror psicológico muy cabrón. Y a la hora de la hora le meten una patada en el culo a Kojima le meten una patada en el culo, y le meten otra patada de culo aprovechando a Del Toro, a Norman Reedus y a todos los que estaban metidos en el proyecto. Y destrozan a P.T., un juego que fue el amor de mucha gente, porque la verdad estaba muy chingón el demo. Yo no me encariño tanto con esas cosas, pero le valió madre. Y fue tan cabrona que fue a PlayStation, le pidió, ¿sabes qué? Que ya nadie pueda descargar el pinche juego. Yo no lo puedo descargar y no me importa, les digo, no soy melancólico en ese aspecto, no me importó. Pero es una chingadera, ¿por qué me vas a quitar a mí mi juego? O sea, es un pinche demo, ¿por qué no lo puedo volver a bajar? Bueno, lo hicieron así, ahora les digo, surgió ese rumor que al final de cuentas fue falso. Pero no lo dudaríamos, ¿por qué? Porque a Konami le ha valido completamente madre. Al punto donde ahorita no sabemos, prácticamente le dio la madre a Castlevania, prácticamente le dio la madre a Silent Hill, prácticamente le dio la madre a Metal Gear, y ahí está Metal Gear Survive, que es una mierda, o sea... No le importó destrozar una saga emblemática y representativa de la marca, cabrón. O sea, todos los que tuvimos PlayStation 1 conocemos Silent Hill y conocemos Metal Gear Solid. Todos. Pasas a PlayStation 2, conoces Silent Hill y conoces Metal Gear, que fue, de hecho, uno de los grandes lanzamientos de Silent Hill. También es Silent Hill 2 y Silent Hill 3 todavía, aunque lo Resident Evilizaron un poquillo. Pero está Metal Gear Solid 2, que a muchos no nos gustó Raiden, pero sigue siendo un gran juego. Y eran ellos eran los que llevaban la bandera de Konami. Que decían, wow, estos son los juegos de Konami. Les valió madre, quieren hacer máquinas de pachinko, que son máquinas de moneditas. Y creo... No sé si se han dado cuenta, si ustedes transmiten o alguna vez han transmitido algún juego de Konami, ahora se han puesto bien hijos de la fregada, sobre todo con Metal Gear Solid. Antes podías transmitir el juego, no había bronca, y ahora como que agarraron cada escena del juego desde que se pelearon con Kojima y dijeron, queremos cada centavo de cada transmisión que haya
en el internet que incluya una escena de video de las del juego. ¿Y a dónde quiero llegar yo con todo esto? Que me sorprende que esté Metal Gear Solid 1 en PlayStation Classic. Tenía que estar, yo no sé por qué si dejaron que estuviera, pero no creo que iban a dejar que estuviera Castlevania Symphony of the Night, más aún cuando tienen Castlevania Symphony of the Night clásico en PlayStation 3, que también se puede jugar en PlayStation Vita, o al menos yo sí lo puedo jugar en mi Vita. Y ahora está en el Castlevania Requiem, Round of Blood y Castlevania Symphony of the Night. Están los dos en un solo juego. Acaba de salir hace una semana o dos semanas. No creo que Konami diga, ah sí, compren el PlayStation Mini y se quedan con mi juego. No, ni madre. Vayan y lo quieren jugar, cómprenlo en el clásico y lo juegan en su PlayStation. Creo que se puede hasta en PSP, PlayStation Vita, PlayStation 3, o compren el nuevo remasterizado para PlayStation 4. No lo va a soltar. ¿Qué pasa con Silent Hill? La misma situación. No van a dejar que esté Silent Hill en PlayStation 1. Ahí tienen el clásico. Quieren, bajan el clásico. Y quién sabe, esté planeando destrozar con un juego bien culero la saga o simplemente ya no le importa. Pero se ha vuelto una de las peores empresas, yo creo que en la actualidad, para poder transmitir alguno de sus juegos. Y no se puede tener esperanzas de nada. Entonces realmente no podíamos esperar que lanzaran un Castlevania Symphony of the Night en PlayStation Mini o PlayStation Classic. El problema con otros juegos, yo creo, por ejemplo, Gran Turismo, que muchos dijeron, es que tiene que estar Gran Turismo. Siento que también dejaron juegos que están vigentes en la actualidad, también con la misma mentalidad que Konami. ¿Por qué no? También Sony dice, ¿quieren jugar Gran Turismo? Ahí tienen Gran Turismo Sport, que no le fue muy bien. Lo atacamos en la crítica, no tiene mucho contenido, bla, bla, bla. Yo lo ataqué en mi reseña. Pero ahí está, está vigente, es una saga vigente. Para Rapper Rapper, ¿por qué no está emblemático de PlayStation 1? Ahí están el remaster y el remake. Bueno, es remake, remaster, no sé cómo decirlo. Algunas partes de las gráficas de Rapper Rapper 1 están muy chingonas, sobre todo lo del gameplay. Pero algunas imágenes en los videos son las mismas imágenes ampliadas a la actual generación y se ven súper pixeleadas, súper pálidas, descoloridas, lo que quieran, ¿no? Entonces es muy probable que dejaran. Ahí tienen Parrapa de Rapper en PlayStation 4 para que quieran el Parrapa de Rapper en PlayStation Classic. No voy a perder ese dinero que podía sacar de acá. ¿Cuál es otro de los ejemplos de esos juegos? Spyro the Dragon. También tenemos el problema de Activision con esa saga y con Crash Bandicoot. Yo sé que, ok, no han sacado Crash Team Racing para PlayStation 4 remasterizado. A lo mejor están los planes de Activision. No sé, ellos les ha gustado mucho estar haciendo remakes, entonces es muy probable. Y yo creo que viniendo la trilogía de Spyro Reignited Trilogy y lo que es que está ahí ya la de Crash Bandicoot Saints and Trilogy, no quisieron dar su brazo a torcer para que nosotros pudiéramos volver a revivir el clásico en PlayStation 1 Classic. Sí parecen oportunidades desperdiciadas, sí parece que Sony tal vez se apresuró un poco a sacar esta PlayStation Classic. Muchos están confiando en que la consola va a ser hackeada. No dudo que lo vayan a poder hacer, es una consola que no va a tener online. Es muy fácil que le vayan a sacar algún tipo de hack o no sé, lo que sea, para que probablemente cambien unos de los juegos que están ahí por otros. Eso estaría muy bien para, por el lado de los que quieren jugar esos clásicos en una PlayStation Classic. Y pues te da la oportunidad de conectar simplemente el cable HDMI a tu pantalla y pues ya no te metes en broncas. Y yo creo que la misma historia viene para muchos juegos, ¿no? O sea, déjenme darle una checada más o menos qué es lo que están comentando. Saludos por aquí a Cosmo, que anda aquí acompañándonos. Yo en la PlayStation Mini no me arrepiento de haberla preordenado. Yo la voy a comprar. Azro Valcalvo, ¿cómo estás? Saludos. Ray Bort, saludos también para ti. Avengers Spartan. Hay muchos
muchos juegos que se están viendo afectados por eso, y de hecho se me hace complicado que les hayan dado la licencia, ¿no? Y es que el interés por el dinero, y digo, a veces me pongo a pensar, Nintendo, por ejemplo, que le encanta andar chingándose videos, y es peligroso, realmente es peligroso transmitir cosas de Nintendo si no tienes el visto bueno de los señores dueños de Nintendo. Corren el riesgo de perder hasta su canal por transmitir algo de Nintendo, y es algo estúpido. Y te pones a pensar, ok, pensando por ejemplo en Frost Gaming Live. Tienes 2000 suscriptores, llega a lo mejor el video solo a 300 vistas, eres un youtuber pequeñito, lo que sea, te ganas $1 a lo mejor por el video. Ok, no es nada. Y van y te empiezan a chingar cuando viene a hacer publicidad para ellos. Lo mismo lo hace Konami. Konami así como que dice, no. Mi pleito está muy cañón con Kojima. Todo lo que tenga que ver con Kojima hay que tumbarlo y hacerlo pedazos. Que por cierto me extraña que los directos de Silent Hill no recibieron ningún tipo de reclamo. Estuvimos aquí haciendo una serie de directos de Silent Hill 1. Y no recibió ningún tipo de reclamo, pero sí, hasta me extraña, ¿no? Porque sí se han puesto muy cañones. Yo creo que a lo mejor si transmito Metal Gear Solid 1, a lo mejor sí hubiera por ahí reclamos. Y es ridículo, ¿no? Ahora, dice Lizard, les aseguro que habrá un PlayStation Classic Mini 2. No, sería un PlayStation 2 Classic, tal vez. Para mí PlayStation 1 representó gran parte, ya lo he comentado varias veces, para mí fue la consola que me hizo gamer, digámoslo así, porque sí jugaba videojuegos, pero no estaba tan enamorado de los videojuegos, o no estaba tan metido en todo esto del mundo de los videojuegos hasta que llegó PlayStation 1. Me dio grandes experiencias, estaba dando juegos más maduros, con otro tipo de temáticas, no eran juegos super animados solo para niños, había de todo. Y asumió muchos riesgos Sony cuando estaba lanzando esos juegos. Y eran arriesgadas las compañías, todos eran arriesgados y trataban de dar algo nuevo. Ya después empezaban a ir como que por la segura, tratar de vender más para poder no nada más sacar los costos, sino sacar un dinero, porque obviamente todo lo hacen por dinero. Y los asuntos de los hackeos vienen a afectar muchísimo a estas compañías, la piratería, los hackeos, todos los, incluso los emuladores afectan a las compañías. Y si uno realmente quiere los videojuegos, hay que comprar esos videojuegos. Yo estaba al punto donde de repente hay unos juegos que los bajas para checarlos, y si te gustan los compras, y si no lo borras a la fregada, porque ya también casi no se vendemos. Y eso ha sido una parte también muy lamentable de todo lo que es esta, ¿cómo le llamamos? Esta generación de consolas. Ya prácticamente no hay demos, ni en PC, chingado. O sea, es ridículo. Entonces más te lo consigues, lo bajas, lo checas, te gusta, lo compras. Ellos hasta cierto punto por ahí han orillado a la gente, porque ya no tienes la oportunidad de probar el juego con antelación y decir, ¿sabes qué? Me gusta, es mi tipo, lo voy a comprar. Y ahora es, lo compras, no te gusta, ya te chingaste, o ¿sabes qué? Le perdiste el 50% porque lo vas a ir a llevar a la tienda a que te lo tomen a cambio, pero la tienda te dice, ah, vale, 1500 pesos nuevos, te doy 700 y lo venden en 1200. Y dices, no mames. O sea, es... ADMC, ¿cómo estás? Saludos. Cristian Ríos, buenas noches. Carlos Mata, Goku. ¿Qué dicen por aquí? Se multiconsolas, no te cierras a PlayStation. Yo juego en Nintendo, PlayStation y Xbox. Yo juego en PlayStation y PC. Ahora no le veo el caso a comprar una Xbox porque hay que pagar el Live. No pagaría Live, en todo caso miré con lo del Xbox Game Pass. Y aún así no. Hoy les estuve viendo y dije, oh, en internet apareció que según eso en Walmart andaban en 4500 o en 5000 pesos, no me acuerdo. Dije, pero no tiene caso, ya estamos cerca de que termine la generación de consolas. El contenido que yo jugara en Xbox o en Nintendo, hipotéticamente hablando, no lo traería al canal. Este canal, yo voy a tratar de mantenerlo así de PlayStation, porque así comenzó este canal.
Y a la gente que viene a este canal les gusta que el contenido sea solo de PlayStation. Tampoco vengo a tratar de estar atacando a las otras consolas, así como no vengo a atacar a otros youtubers ni nada aquí. Para mí tiene que ser todo un poco más políticamente correcto, por decirlo así. No aventarme broncas con nadie ni nada. Si me piden mi opinión sincera, se las doy. Ya les dije, para mí el primer Wii no más vendió porque era barato, pero una porquería consola. Xbox y PlayStation llevaban una buena competencia. De hecho, cuando PlayStation 1, Nintendo era una buena competencia. Estaban Xbox 1, PlayStation y Nintendo peleándose codo a codo a ver quién sacaba el mejor juego, quién sacaba las mejores exclusivas. Y eso era bueno para todos, porque tenemos una gran diversidad de juegos. Y todos estaban, o sea, contentos. Si quieres cambiar la consola, te prestaban los juegos con los amigos, o ibas y luego le prestabas tu consola y te prestaba la suya. O sea, eso estaba genial. Dice Kevin García, esas pinches tiendas de mierda, cuando quieres vender un juego aunque sea un excelente recién salido, se evalúa exageradamente. Así es, lo que hacen es darte el 50% de lo que vale, y no me acuerdo si es el 50% del valor nuevo o del valor usado. Entonces, si haz de cuenta, el nuevo está en 1500, el usado está en 1000 pesos, te dan 500. Y tú lo compraste 3 días antes en 1500 y dices, me estás dando 500, es donde dices, ¿sabes qué? Mejor voy, lo compro en la PlayStation Store, me salen 1000 pesos y me chingo con esos 500, porque si no me voy a chingar con 1000 pesos comprándotelo a ti, güey. Y dirán, ah, es que recupero 500. No, güey, perdiste 1000. Y vas y lo compras digital y ya te chingaste y dices, bueno, perdí 500, pero no perdí los 1000. Y bueno, pues, o sea, digo, está cañón. Ronald Eduardo dice, ¿Fru, crees que salgan buenos descuentos en noviembre? Dino Crisis, por cierto, Dino Crisis, si se Asdrubal, Dino Crisis está disponible. Es un juego que también considero que debe estar junto con Soul Calibur Legacy of Kain. Ambos están en la PlayStation Store de PlayStation 3 como PlayStation 1 Classics. Y debieron estar, o sea, para mí debieron estar. Dino Crisis 1, porque el Dino Crisis 2 es un build shooter con dinosaurios. Pero el 1 era fantástico. O sea, si les gustan la onda de los puzzles y bien la supervivencia, andar corriendo como imbécil, el 1 estaba muy bueno. A mí también, de los que me traen un poco de nostalgia, fue el Colin McRae 2.0, porque pues Colin McRae era un corredor de rally y falleció. Creo que se mató corriendo en un rally, creo. Fue donde cambiaron el nombre de la franquicia de Colin McRae Rally a Dirt Rally. No sé quién está haciendo spoilers. Yo no estoy metiendo spoilers, ya saben que yo no meto spoilers de nada. Dice, ahí les va otra. Medieval, ¿por qué no está? Porque ya viene el remake de Medieval en 2019. Y Sony va a querer que todo el mundo tenga toda esa ansiedad y desesperación por volver a jugar el título en la versión de PlayStation 4. O también tienen la opción de bajar el clásico para PlayStation 3, los que tienen PlayStation 3. No, este es un canal libre de spoilers, es como si estuviéramos viendo toda la película por primera vez. Tony Hawk Pro Skater también genial, pero Activision también es muy difícil tratar con Activision. Es otra de las empresas muy complicadas con quien trabajar. Ape Escape, para mí sí jugué un poco de Ape Escape y no me gustó Hakomat. De hecho, nunca le agarré el sabor a esos juegos. Yo andaba... Es que cuando empecé a jugar, para mí debía tener Tomb Raider 2 o 3. Incluso podría ser Last Revelation. Ahí yo no sé con quién sería el problema, porque hubo una de las compañías, creo que fue Core Interactive, la que desapareció cuando lanzan... Tomb Raider Angel of Darkness, que fue una basura completa al grado que se pelearon por ahí, creo que Crystal Dynamics con Core, ¿cómo se llamaba? Core, no me acuerdo si era Core Interactive
porque estaban las tres. Estaba Eidos Interactive, que creo que es la que entra el quite después. Estaba Crystal Dynamics y estaba Core. No me acuerdo cómo se llamaba la de Core, pero Core es la que me parece que desaparece junto con el fracaso de Angel of Darkness de Tomb Raider. Pero el 1, 2 y 3, cualquiera de los tres Tomb Raiders pudieron estar ahí. Están los clásicos para PlayStation 3. No me acuerdo si está también en Last Revelation. Hay una trilogía donde viene Legend, Underworld y Anniversary, me parece. Que se llama Tomb Raider Chronicles. No me acuerdo si se llamaba la trilogía. O sea, aparte salió un Tomb Raider Chronicles. Es que hay tantos juegos de Tomb Raider. O sea, Javier Castañeda dice: Soul Reaver era un juegazo. Y de hecho, para mí, el mejor Soul Reaver es ese. Soul Reaver Legacy of Kain. Lamentablemente no jugué el Blood Omen. El Blood Omen Legacy of Kain, creo que se llamaba. Y después salió Soul Reaver 2, que era un desmadre. De repente te perdías muy feo en ese juego. O sea, salió en PlayStation 2. Luego salió Soul Reaver Revenge of Kain, fue el 3. Le hicieron un final horrible, horrible. Destrozaron la saga. Pero el Soul Reaver Legacy of Kain es fantástico. Fantástico. Core Design. Muchísimas gracias, Macbeth. ¿Alguien jugó Silent Bomber? Hay uno actual, ¿no? Bomberman, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero hay uno del tipo que hay actual también. Parasite Tip también, ese sí debería estar. Ahí no sé. Les voy a ser sincero, también está el asunto de Squaresoft al cambio con Square Enix. No sé qué haya pasado con las licencias, si los que son los dueños o si congelaron esas licencias y por eso no podemos ver juegos como Enhander, aunque pues sí está Final Fantasy VII, a lo mejor es la única licencia que liberaron o renovaron. No lo sé, y yo creo que más que nada el Final Fantasy VII es porque sacaron el clásico para poderlo jugar en PlayStation 4, también está en PlayStation 3 1 y Vita, creo, y está el remake en progreso, supuestamente. Debe de haber ahí como que un caso especial en Final Fantasy VII, pero no vamos a ver nunca un Enhander. Y no vamos a ver muchos juegos que fueron fantásticos de Squaresoft. Squaresoft hacía también mucho RPG. RPG por turnos. Por turnos. Les digo, yo no fui fan. El WWF2 era de lucha libre, ¿no? Ese Cristian Ríos creo que era de lucha libre. El Vagrant Story también creo que es de Squaresoft. O sea, es muy probable que por ahí se haya venido la bronca, ¿no? ¿Qué onda, Devil May Cry? ¿Cómo estás? Saludos, Carlos MTZ. Dice, hola, me di cuenta de los juegos, pero la verdad, yo lo tengo pirata, solo como el disco, pero la verdad, qué mala onda. Es que, les digo, yo por mi parte, como para mí esa fue una consola fantástica, se me madrió dos veces el láser de mi PlayStation 1, terminé vendiéndolo para no pagar otros 1500 que valía el pinche cambio de láser en aquel entonces. Y luego compré una PlayStation 1, que era ya, como quien dice, la PlayStation Mini, que ya había una Mini antes. Y de hecho se podrían pelear de que hizo antes ese PlayStation 1 lo que está haciendo ahora Switch, porque le podías poner pantalla, o sea, podías jugar portátil con la PlayStation 1. Pero luego mi PlayStation 1 también se le madrió lo de láser y terminé perdiendo la consola. O sea, valieron madre todas mis PlayStation 1. Yo le tengo mucha nostalgia y aunque nunca vaya a tocarla o puede que nunca abra la caja, para mí la PlayStation Classic tiene que ser mía, porque es mi oportunidad de volver a tener un PlayStation 1 y tenerlo ahí como colección. Nada más, es un objeto de colección. A final de cuentas, los juegos vienen siendo secundario, ¿no? Es como Eder, que estaba comentando que tiene, creo que es la Super NES Mini, y dice, es que lo jugué nada más el día que lo compré, lo jugué como loco, luego lo guardé y ahí se quedó. Y probablemente a mí me pasa exactamente lo mismo. Les digo, simplemente a lo mejor nunca la saque. Y
Hay otro detalle también, Eder, en uno de sus videos, creo que fue una de impresiones, mencionó que de la Super NES Mini, él no cambiaría ningún juego. Y yo a lo que le vi de juegos a la Super NES Mini, yo la verdad le quitaría bastantes. Y van a decir, oye, pero ¿por qué, Fru? Aquí ya saqué la lista. Contra 3, lo dejo, no me acuerdo cuál es, pero creo que el primer Contra era el que estaba más chingón. Donkey Kong Country lo dejo. Earthbound, Final Fantasy 3, For Zero sí se deja. F-Zero, perdón. Kirby a la chingada, los dos. The Legend of Zelda, lo dejo. Mega Man, también dice que ¿por qué no hay Mega Man en PlayStation Classic? ¿Para qué quieren otro Mega Man si están las pinches colecciones de Mega Man? Legacy Collection 1, Legacy Collection 2, Mega Man X Legacy Collection 1, Mega Man X Legacy Collection 2. ¿Más pinches Mega Man? No. Secret of Mana, se queda. Star Fox se me hicieron horribles en su tiempo, los jugué y se me hicieron horribles. Street Fighter no me gusta, sé que lo mandé a la chingada. Ghost and Gold sí, Mario Kart no me importa, nunca me gustó. Lo llegué a jugar en su tiempo, Mario RPG no me importa, Super Mario World lo dejo, Super Metroid se queda, Super Punch Out, Yoshi's Island a la chingada. Entonces yo le quitaría la mitad de los juegos también. O sea, les digo, para gustos colores, y seguramente algunos cuando vieron la NES Mini dijeron, ah, no mames, le falta tal, 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 tal y tal, pero nadie hizo tanto desmadre, porque también son súper nostálgicos los fans de Nintendo, son señores o chavos ya rucos o chavos rucos que en su tiempo eran niños y jugaron el NES, el Super NES, y fue wow, ¿no? Pero ahora ya son los rucos que nada más están por la nostalgia, van y compran sus consolas por la nostalgia y los juegan y dicen, ah, qué chido, lo guardan y dicen, ok. Lo mismo que hizo Eder. O sea, también así que digas, ¿es la mejor lista del mundo? Ni de pedo. Ni de pedo. Sí, ni de pedo. Yo le metería otros juegos. O sea, hay que ser honestos. Ninguno tiene los mejores juegos y nunca van a ser los mejores juegos porque son generaciones de consolas que tuvieron una enorme cantidad de juegos con gustos, colores y sabores para todos. Si les gustaban los juegos de, no sé, de deportes extremos, patineta, bicicleta, surfboard, había uno de surfeo muy chingón en PlayStation, no me acuerdo. No, y uno en Nintendo también. Estaba el Skate or Die, estaba lo del Tony Hawk, estaba el BMX no sé qué madres, que era también de desplazamiento lateral. Estaban lo de estos, ¿cómo se llamaban? California Games o no sé qué madres. Ese creo que era de Nintendo. Hubo una gran cantidad de juegos para todos, hubo una enorme cantidad de RPGs, hubo muchos plataformeros, hubo juegos de carreras, hubo juegos de acción-aventura, hubo juegos de disparos, no muchos, pero hubo juegos de disparos en primera persona. Y estoy hablando en general, o sea, no nada más PlayStation, sino PlayStation y Nintendo. En las dos consolas había un friego de juegos que jugar. Y todos ustedes van a decir, sí, le faltan juegos que yo amé en Nintendo y le faltan juegos que yo amé en PlayStation. Y estos güeyes, sin haber hecho una encuesta ni nada, menos iban a llegar a ese número. No necesitaban eso. Simplemente con los números de ventas podrían haber puesto los 10 juegos más míticos y emblemáticos y se hubieran podido centrar en las exclusivas de Sony, en el caso de Nintendo, en las exclusivas de Nintendo y nada más sus exclusivas en esa consola retro y lo demás a la fregada. Y pudieron meter muchos juegos que no están aquí. Les digo, al final de cuentas, yo, tanto el Nintendo, con sus dos consolas mini, o creo que ya viene también la 64 mini, no sé qué más, por ahí se filtró. Ahora que salga la de Sega, todas las consolas estas mini que tuvieron grandes. Imagínense que mañana sale un mini Dreamcast. ¿Cuánta gente no se va a pelear y se va a enojar por todos los juegos que no incluyeron una mini Dreamcast con 30 juegos? Les pueden poner 50 juegos y no van a satisfacer las necesidades de todos los jugadores. Porque todos tenemos gustos diferentes. O sea, es imposible
Pusieron el Lethal Sound. Mortal Kombat también fue emblemático en la época. Fue en la época, o sea. El Cool Borders estaba chido. Les digo, había uno de surfeo. Estaban los de California Games. Estaban los de Olympics. Me estaba acordando el otro día de los juegos esos de cavernícolas, de las Olimpiadas de los cavernícolas. Space Invaders, pero ese ya se me hace más arcade. Silent Hill, obviamente, para mí es un emblemático. Parasite Thief sí debió. Sí faltó. Xenogears, Galerians, Clock Tower en su momento fue muy bueno. Aunque me acuerdo que me reía porque parecían pepino el brazo. Era una cosa verde que no sabías qué chingados era. Un cerote, o era un consolador, o era. No sabías qué chingados era y. ¡Ah! Oh, es un brazo. Ah, ok, güey. O sea, era complicado. Dice José Antonio Hueso Alfaro, ¿cuál recomiendas comprar? ¿Spider-Man o Red Dead? Los dos son muy buenos. Depende cuál es el que quieras. Si lo ves por tiempo, Spider-Man más o menos unas 50 horas. Red Dead Redemption te va a tomar más. Y va a tener multijugador ahora en noviembre. No lo anunció todavía. Dieron el aviso de que llega la beta en noviembre. Todos los que tienen el juego van a entrar directo. Y cuando termine la beta vas a poder seguir jugando lo que es el online. Yugi. ¿El Yu-Gi-Oh de ese Konami también? Devil May Cry, que es de Capcom. Pero Capcom también va a decir, ahí tienen la trilogía de Devil May Cry. Pero Devil May Cry llegó en la era de PlayStation 2. Devil May Cry 1 llega en PlayStation 2. Poco después de que sale Resident Evil Code Veronica. De hecho, yo compré el Resident Evil Code Veronica por Devil May Cry, por el demo. Jugué el demo de Devil May Cry, me enamoré de Devil May Cry. Y luego jugué Resident Evil Code Veronica y como se sentía como tabla la mona, dije a la chingada, se lo prestó un amigo, lo terminó, fui y lo vendí. Y casi si tengo que comprar con eso el Devil May Cry, lo compré y para mí Devil May Cry fue fantástico. Pero eso es de PlayStation 2. Silent Bomber, Vagrant Story, Breath of Fire. La saga de Breath of Fire fue súper emblemática también en esa época. ¿Qué más veo por aquí? ¿Alguna vez tuviste Xbox? No, perdón por contestar hasta ahorita. Estoy tratando de darle rápido. Bloody Roar, hay gente que amó los Bloody Roar. También están los... pero se están sacando un montón de clásicos y los han sacado para PlayStation 4. King of Fighters, toda la saga King of Fighters. Ahí está King of Fighters 97, 98, 95. No sé cuántos son para PlayStation 1. Salieron muchos en aquel tiempo. No sé en qué otras consolas han salido. Déjame ver qué dice por acá. Tomb Raider 3. Tomb Raider 3 fue un gran juego. Porque corrigieron, por ejemplo, en Tomb Raider 2 se quejaron de que las llaves y eso estaba muy grande, entonces en Tomb Raider 3 lo redujeron y hicieron unas pinches llaves así que eran un pinche pixel y no las podías encontrar, pero era un gran juego. ¿Cómo va la beta de Fallout 76? Ni idea, los fans están molestos, tiene muy poco contenido el juego, en PC les borró un bug la beta antes de que la pudieran empezar a jugar, entonces ya no la pudieron ni siquiera jugar porque luego se les saturaron los servidores para lo de la descarga. Dice Alexia, yo creí que me iba a llegar un reclamo de Konami por PT. Por el gameplay se supone que no te deben de llegar porque básicamente todo lo que vas haciendo no se puede hacer una huella digital de eso. El asunto de los reclamos, ahí les va un poquito más o menos para que vean cómo se maneja. Creo que está un poquito alto la música, la voy a bajar un poquillo más. No estaba fuerte. Ah, creo que no. Un poquito de líquido. Fear Effect, no mames, Fear Effect, Nightmare Creatures 2, esos dos faltaron también, o sea, para mí eran esenciales. El Vigilante y un Vigilante para PSP. No sé si sea el clásico que también salió para PlayStation 1. Pero, ok, ¿cómo se hace lo de los reclamos en YouTube? Para hacer los reclamos en YouTube, digamos que ellos hacen huellas digitales. En lo que es la música son los espectros, ni siquiera tiene la música. Y entonces, digamos que ese espectro queda como una huella digital en los servidores de YouTube.
y lo que hacen es, por medio de un sistema automatizado, pasan todos estos espectros, taca, 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 en chinga, revisa y dice, ok, no hay ninguna similitud con ningún espectro de música. Y pasan también lo que son espectros de las imágenes cinemáticas, que esas no las puedes cambiar. Tú tienes una imagen cinemática en un juego, no sé, como decías, PT, yo no me recuerdo de los, podría ser el puro intro, donde de repente voltea y que se ven las cucarachas y eso, creo que eso es manejado por el juego. De eso podrían hacer una huella digital, por decirlo así, que nada más es fríos y calientes, digamos así, son como cosas amarillas, rojas y verdes, y eso es, digamos, la huella digital de las escenas que duran X tiempo. Tiene que durar también determinado tiempo para que sea válido el reclamo, porque coincidencias de menos de, no estoy seguro si son 10 segundos, pero digamos, si pones un fragmento muy pequeño, no te van a reclamar. O sea, si pones un tráiler, pero el tráiler lo pones en diferente orden, y no, los fragmentos no son más extensos de cierto tiempo, no te llega el reclamo, porque no puede continuar la secuencia de esta huella digital por el tiempo que tienen predeterminado, y entonces no te llega tu reclamo. Cuando haces un gameplay, es muy difícil que la otra persona se haya movido exactamente por el mismo lugar que ellos se movieron a la hora de hacer esta huella digital. Y sería muy complicado, serían muy extensos. Créanme que esos quedan exentos, salvo que tengan música en el fondo y esa música sea la que le reclame. Fear Effect para mí fue una joya. Ya viene también el remaster, no sé si a lo mejor no hayan querido por eso. Se supone que el próximo año llega Fear Effect Reinvented. Supuestamente lo están haciendo las mismas personas que realizaron el Fear Effect original. Para mí ese fue un juego fantástico. O sea, era un juego más de prueba y error, con tomas fijas. Tenía muchos puzzles, pero era un juego donde tenías que usar de repente la cabeza para decir qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que... Creo que en el primer nivel llegas y tienes que desactivar una bomba y tú estás así de, ¿y cuál cable muevo? Y así como en la vida real es el verde, ¡pum!, explotabas, ¿no? Luego, ¡ah!, no te diste cuenta que estaba en la bomba y te pasaste, ¡pum!, te explotaba, ¿no? Y así ibas cambiando, ¿no? Tac, 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 poquito a poco, hasta que ya de repente encontrabas cuál era el puzzle correcto, ¿no? Oh, y luego también esa es otra, Alexa. Es un desmadre porque algunos güeyes que están por unas network, hay network como que muy agresivas, y ellas agarran y también hacen... de hecho, hay una nueva función que viene a YouTube, pero creo que está nada más disponible para los que tienen más de 50 o 100 mil suscriptores. La vi en otro canal. Y es una función que ahora te va a decir si alguien resubió tu video en otro lado y que tú lo puedas reclamar. Entonces, pero ahorita creo que nada más es de 100 mil suscriptores para arriba. Tú vas a poder ver si alguien resubió tu video y entonces te lo vas a chingar. Tú puedes pedirle que lo quite o lo puedes borrar. Y la verdad, lo mejor es borrarlo, porque no se me hace correcto que que alguien agarre tu video para ellos hacer su... ganar vistas, no sé, ese es el gran problema también que hay en YouTube, sobre todo con la gente que sube series, que sube películas, que sube animes, que sube contenido de otras personas como si fuera ellos. Ese asunto es muy delicado y ojalá que sí lo logren solucionar con esta nueva función que va a mostrar si alguien subió tu video, y dependiendo de la fecha de subida tú vas a poder simplemente tumbarles el video. Entonces, como tu video se sube primero, tiene que estar tu video en la red para que lo puedan resubir. Ya con esto lo puedes fregar. Dice Marcelo Correa, ¿la jugaste en la pantalla de Fru? No, ahorita me la pasé configurándola. De hecho, aquí está. Hoy me hice con un nuevo monitor en pro de mejorar y tener colores más reales. Ay, güey. Me voy a quitar los audífonos.
Este es un Samsung 4K, modelo UE590. Es un panel TN. Dicen que son los más baratos, que no se ven tan chido, pero luego, luego a la hora que lo puse en la computadora se ve bastante nítidos los colores, bastante claros. Puse un ratito el 4K, pero luego me da hueva porque algunas aplicaciones no funcionan correctamente. Todavía Windows no está listo para el 4K. Tiene opciones de... Puedes partir la pantalla, el picture by picture, donde tú puedes ver la mitad de la pantalla una cosa y en la mitad de la pantalla otra de las entradas, es decir, en la mitad de la pantalla estar jugando y en la mitad de la pantalla estar trabajando en su computadora, o tener dos consolas puestas al mismo tiempo, no sé para qué. También tiene picture in picture, que pueden poner un recuadro en una de las esquinas, o ahí lo acomodan donde quieran. Trae obviamente la tecnología FreeSync. Tengo entendido que también tenía HDR, pero se estuvieron quejando que nada más te lo da en cierta resolución. Pero ya vi que la gente se queja demasiado. Dijeron que la base estaba medio chafa, pero no está tan chafa. Está buena la base. Aquí está Picture in Picture 2.0. Modo para cuidado de la vista, libre de parpadeos. Bla, 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 bla. La voy a dejar. Este es de 28 pulgadas, queda bastante bien el tamaño. Luego, luego se vio la definición de color diferente. No he tenido chance de jugar porque algo que me ayudaba el otro monitor, era un poquito más grande, era uno de 32 curvo, es que me podía acomodar la cámara un poquito en un ángulo más hacia acá y eso me quedó muy bien. Entonces tuve que hacer varios movimientos para poder dejar la cámara donde yo quería. Entonces eso fue un desmadre porque como el cachito donde estoy está pequeño, si abro más la toma van a ver una puerta que está de este lado, allá. Hay una puerta, allá está el cuarto de mi hija. Entonces de repente se ve ella jugando o algo así. No, no quiero que se vea así, trato de que se vea nomás este cochinero. He pensado en quitarlo después. Ahorita todavía no sé. Lo voy a estar probando. Me gustó que trae tres entradas, dos HDMI, un DisplayPort. No tiene bocinas. Tiene buen diseño, me gusta. Gabriela Costa, bienvenido al canal, gracias por tu suscripción. De hecho, no me interesa mucho jugar en 4K porque cuando tenía la otra pantalla, hay un detalle muy grande dependiendo de dónde estén. Si ustedes juegan en un escritorio como yo, que aquí tengo mi computadora y tengo el Play 3, el 4, y mi monitor para... lo que es el chat en los directos y el otro monitor para estar jugando. Estás a una distancia más cercana, o sea, estás a escaso 1 metro. Y como en las televisiones, de hecho, me está diciendo el chavo, y es cierto, o sea, las televisiones están hechas para que las veas a X distancia, no estés tan pegado. Y los monitores sí están hechos para que estés pegado, o sea, aquí, ahí está la cámara. La luz trasera de un monitor es mucho más generosa con la vista, porque la luz de un panel trasero, de una pantalla LED o 4, ya sea LED de 1080p o 4K, es demasiado potente. Entonces, al arder en uno muchísimo los ojos, te puede dar dolor de cabeza. Yo tenía aquí una pantalla de 40 hace un tiempo. Por ahí, de hecho, debe de haber una foto. ¿Y qué les iba a decir? Y el monitor no te lastima prácticamente la vista. Aparte, traen tecnologías. Supuestamente, el Eye Care de este no te vuelve la pantalla toda azulada o amarillosa, sino que simplemente ya está integrado y no necesita lo de los lentes, te va a lastimar menos la vista. Entonces, fueron varias bondades que yo le vi. Se ve diferente, de hecho, contra el otro monitor que tengo al lado. No se ve tan nítido el otro. Ya le estuve tratando de mover los ajustes para quedar más o menos parejos las dos pantallas. Pero bueno, ahorita lo estoy probando, apenas es la primera vez. Lo que primero que voy a jugar en él va a ser Red Dead Redemption 2, que hoy ya no lo pude jugar. Llegué hace rato, me puse a hacer eso, acomodar la cámara y empezar el directo. De los juegos de Plus,
vamos a pasarnos a los juegos de Plus, que también me decían que eso ha sido una decepción este mes, y no estoy tan de acuerdo, sobre todo en los de PlayStation 4. Acá están. Están diciendo que los juegos de PlayStation Plus del mes de noviembre es una mierda. Varias, me han llegado muchos comentarios en el video ese de los juegos de Plus. Pero a mí se me hace que los juegos de PlayStation 4 están bien. Yo nunca he jugado un Yakuza, de hecho ya habían regalado un Yakuza, creo que es Yakuza 3 en PlayStation 3. O Yakuza 2 en PlayStation 3, todavía no me acuerdo cuál es. Nunca lo jugué, de hecho ya estaba PlayStation 4 cuando dieron el Yakuza de PlayStation 3. Y dije, no tiene caso, o sea, ¿para qué me regreso a jugar algo de PlayStation 3 cuando estoy tan retrasado con los juegos de PlayStation 4? Entonces, este juego de Bulletstorm es creado por Cliff Bleszinski. No me acuerdo cómo se llama el estudio con el que está ya aquí. Tiene un nombre medio pendejo. Pero, de hecho, ese estudio ya desapareció. Ahora que fue el fracaso total de Lawbreakers. De hecho, creo que este estudio truena y se pasan a hacer otro estudio que es el Big Boss Productions, creo que se llama. Y antes de ese era este estudio cuando sale de la saga Gears of War, que él es el creador de Gears of War, supuestamente. Creo que hace el 1, el 2, no recuerdo si en el 2 lo corren a la chingada. Y entonces hace su estudio, o no me acuerdo cómo se llama el A ver, déjame ver si viene por aquí. Es que no me acuerdo. Y sacan este shooter en tercera persona, en primera persona, que es muy frenético. Tienes que estar haciendo combos. Obviamente vas destrozando a la gente. Tiene mucho de gore. La historia está, digamos, chistosona. Es así como dominguera. Muy del tipo de Gears de pendejadas, pues. Y el chiste es ir haciendo los combos de un ataque, no sé, pasar de un ataque cuerpo a cuerpo a un escopetazo, luego te cambias de arma y le metes un tiro en la pata, y luego corres y te deslizas y le disparas a otro, y luego el otro lo matas destruyendo una madre que explote. Es muy divertido el juego. La campaña es relativamente corta, pero es muy divertido el juego y tiene también un modo horda. Y en el caso de Yakuza Kiwami, pues ya la versión remasterizada para PlayStation 4 de Yakuza. Eder estuvo jugando Yakuza 6 The Song of Life acá en Frust Gaming Live. Y la verdad, el juego se ve muy, muy bueno. Pero es de esos juegos que yo veo y me gustan, pero no terminan de convencerme para jugarlos. El juego es muy aclamado. Toda la gente que he visto que juega un Yakuza y lo termina, dicen que es excelente. Yo no he visto a nadie que termine un juego de Yakuza y diga que es una mierda. Lo terminan y dicen que la historia está de no mames. Y aparte, por lo que hemos visto en los en otros trailers y videos y todo eso, los Yakuza traen un montón de minijuegos y actividades que andar haciendo. No es tan abierto para ser un juego de mundo abierto, pero sí trae mucha acción, trae cosas chuscas. Yo creo que vale la pena jugarlo, y si nunca le han dado la oportunidad, así como yo que nunca he jugado un Yakuza, es una excelente oportunidad. Vale la pena jugar Yakuza. Ahora, por el lado de PlayStation 3, estas son chingaderas. O sea, jueguitos de fiestas para cuando tienen invitados en su casa, los dos prácticamente. El Roundabout se me hace una estupidez de esos juegos indie vale madre que no sirven para nada. Porque si hay juegos indie chingones, pero este es un juego indie vale madre que no sirve para nada. Y el Everly Man, sí, se ve interesante, es muy indie, no es mi tipo, pero rescataríamos, digamos, estos dos juegos y probablemente el de Everly Man, sí, que también se puede jugar en PlayStation 4, si sí, agregan los juegos desde la web de PlayStation, o creo que también desde la app de PlayStation los pueden agregar. Entonces, a mí en general no me parece un mal mes. Y sí me han llegado muchos comentarios de que no, que este mes no vale madre, que no hay que renovar, que esto es una porquería. Digo, Del McCray dice, Cliff Huevazos Bleszinski. María Isabel Solórzano dice, hola, ¿cómo estás? Saludos, bien, María Isabel, saludos, qué bueno que nos acompañas. Jesús fue mayor, Yakuza es como una evolución de Shenmue. Exacto, sí, ahora que estuve viendo también a Eder jugando el Shenmue 1, Shenmue 1 y 2, pero nomás estuvo jugando el 1. Sí, se ve luego que es Shenmue pasó a ser Yakuza. Y está bien, y a lo mejor ahora va a pasar a ser... ¿cómo se llama este juego? The Silent... ¡Ay, cabrón!
La acabo de pasar, déjame sacar la información, aquí la tengo. Lo acabo de ver, el demo de ese juego en la PlayStation Store de Hong Kong. Si tiene una cuenta de la PlayStation Store de Hong Kong, acabo de ver ese juego ahí. Aquí está. Judge Eyes. No sé, me fui con el juego que acaba de salir, creo. Judge Eyes es también de los creadores de Yakuza. Hay un demo gratis en la PlayStation Store de Hong Kong, pero es solo en chino. Entonces, lo pueden utilizar para más o menos tratarle de hallar y decir, ah, ok, si le entendí o no le entendí, y ver más o menos cómo está, pero está bien. Dice Arturus, en PlayStation 3 con Plus dieron Yakuza 4 y 5. Sí, habían dado... Ya hubo Rage of Rage, es que no... Yo... Digo... No sé, ahora... De repente siento que estoy en contra de todos. No quiero ser el... No me acuerdo ya cómo se llama esta... Hay unos güeyes de la prensa especializada que siempre, si todos le ponen 10, ellos le ponen 5 o 3 o 2. Y si todos le ponen 5 o 4 y la madre, ellos le ponen 10 y sellito de la chingada. No me acuerdo cómo se llaman ahorita. Pero no me quiero ver como ellos de que estoy en contra de todos, pero simplemente hay que pensar un poquito más lo del asunto de todo el pedo que deben de hacer las licencias para meter estos juegos, que uno dice, es que esos juegos ya deberían de pasar a ser como de dominio público, y la verdad yo sí lo consideraría que deberían de ser ya como juegos de dominio público donde ya todo el mundo los puede poner en su consola, pero pues las cosas en este asunto de las regalías y los derechos y el copyright, lo que quieran, han cambiado muchísimo, y hay muchas empresas que se dedican a proteger esos copyright como perros rabiosos en un taller mecánico. No, o sea, es... Y está el asunto de cómo han cambiado sus políticas también empresas como Activision, que seguro no va a dejar a lo mejor a Sony que tenga nada ahí. Como es también Konami, que estábamos hablando ahorita. Capcom también se ha ido por ese lado. Si salía a lo mejor una PlayStation 2 Mini, seguramente no veríamos Devil May Cry, no veríamos Onimusha, no veríamos los Silent Hill que salieron en PlayStation 2. Digo, todo depende, ¿no? ¿Quién tiene los derechos? Si a lo mejor no le importó y lo compró otro y ya nada más tiene el nombre para quedarse con los ingresos que tenga, que a lo mejor son mínimos. Porque, siendo honestos, ¿cuántas copias originales de esos juegos creen que se vendan ahorita? Si no se renovaron las licencias y se hicieron versiones digitales, lo más probable es que no se esté vendiendo nada. Ahora, este Bulletstorm Full Clip Edition yo ya lo tengo. Creo que hay un personaje descargable de Duke Nukem. Como dato curioso. Digo, ¿para cuándo sale Darksiders 3? Está en nuestro video de los lanzamientos de noviembre. Es para finales del mes. No me acuerdo qué semana sale. Creo que el 29. No estoy seguro. Ahí está el video. Nunca he visto en vivo. Excelente, Marisabel. Qué bueno que andas. Ahora te tocó aquí ver el en vivo. Jean Paul, hace un rato que llegué a mi casa. ¿Una 30? ¿Una 30 qué? ¿30 qué? ¿Una 30 qué? Ah, ¿cuánto lleva el directo? Ya lleva 1 hora 10 minutos. Dice Jesús Buen Mayor, la gente tiene la esperanza de que se hackee la PlayStation Mini para volver a jugar Jumping Flash, Mr. Driller y el de los cubos para meter los ISOs. Dice, para volar, o sea, mandar a la chingada el Jumping Flash, Mr. Driller y el de cubos para meter ISOs buenos que deberían estar en la consola. Sí, yo ahí tengo todavía algunos originales que considero que de repente juego ahí en PlayStation 3. Todos los PlayStation 3 son retrocompatibles con PlayStation 1. Ojo con ese dato. ¿De qué monitor estuvieron hablando? Es un Samsung 4K, este que está acá. UE590. Este. De hecho es así. Dije, bueno, le voy a agarrar. Está a buen precio.
Si la PlayStation 5 llega a tener 4K, pues ya puedo probar eso. No me va a interesar mucho. En la PC ya he jugado en 4K antes y no me sorprendió, la verdad. Se me hace más el esfuerzo que hacen las máquinas por llegar a la resolución que... Pero realmente las ventajas que tengas, lo pude poner en 4K, máxima resolución. Incluso hubo un par que los pude poner a 60 cuadros. Y no me sorprendió. O sea, es tanto el esfuerzo por un 15-20% mejora de imagen. Digo, y como le dije a un amigo que acaba de comprar la PlayStation 4 Pro, la 500 millones, y yo así como, hijo de la chingada. Él que tiene una televisión de 65 pulgadas, sí se debe notar la diferencia. Para uno con pantallas de 28 pulgadas, de 40 pulgadas, de 46, de 50, de 50 pulgadas todavía no debe de haber mucha diferencia. Necesitas tener una buena pantalla y una pantalla tampoco de las chiquitas, de baja gama, una de media alta gama. Dice Jesús Fanmayor, Furo tiene la PlayStation 4 Pro, ¿vale la pena tener la PlayStation 4 Slim? Realmente no vale la pena comprar una pantalla 4K. Han estado bajando mucho y de repente te encuentras, digamos, pantallas y monitores del mismo precio, la versión de 4K y la versión de 1080p. Pero la de 4K, como viene un poco más nueva, no, o sea, te puede valer madre el 4K, pero tienes otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este lo que tiene es el FreeSync, la tecnología FreeSync, que debe de estar... Eso obviamente no funciona con consolas, pero funciona con la PC. Es para que... digamos, anticipa las imágenes, una madre así, para que no se vea como entrecortado. Pero eso lo debes de tener en lo de la tarjeta de video, no funciona con lo de las consolas. Pero tiene otras cosas que han ido mejorando. La velocidad de respuesta de un monitor y de una televisión es muy distinta. Es mucho más rápido el monitor, sobre todo los monitores TN son los que tienen lo que es la velocidad de respuesta más rápida. Después siguen los BA, es B chica A o VA. Y luego están los IPS, que tienen la mejor imagen, pero tienen... no tienen la respuesta más adecuada, son más lentos. Entonces los más adecuados son los UDA o los TN, en todo caso, dependiendo de la respuesta que quieran. Y esa, la velocidad de respuesta, es así, les ayuda en la consola. Y obviamente ya en lo que es el desplegado de imagen, la calidad de la pantalla, les digo, no, para jugar de noche o para estar cerca de su pantalla no les va a lastimar la vista, como lo hace una televisión del mismo tamaño. Son muy diferentes. Yo me he acostumbrado ahora a jugar en monitores y la verdad es que simplemente a la hora que metes el juego en el monitor, sientes que los juegos son más reales, los colores son más reales. La Xbox One X creo que sí es compatible con FreeSync. No recuerdo si iban a hacer también la S con una actualización, no creo, pero creo que nada más la X. Probablemente la próxima generación a lo mejor tenga compatibilidad con el FreeSync. Que de hecho ya en computadora han cambiado mucho esa tecnología. También ya no sé ni cuál es mejor, si el FreeSync o el G-Sync. Es un desmadre. Fruan, ¿piensas que el cambio de dinero de trofeos nunca va a llegar a Latinoamérica? Sí, todavía lo pienso. Todavía lo pienso, Josué. La beta de, por ejemplo, de Home en PlayStation 3 jamás llegó a Latinoamérica. Lo que es el PlayStation Now no ha llegado a Latinoamérica y tiene aproximadamente... Futa, ¿cuánto tiene PlayStation Now? Déjame ver si encuentro el dato. Ok. Oh, pensé que tenía más tiempo este. Aquí está. En enero del 2014 llegó a PlayStation 3 en beta cerrada. En mayo del mismo 2014 llegó la beta cerrada a PlayStation 4. En julio comenzó la beta abierta, en julio del 2014.
la beta abierta en PlayStation 4 y después en septiembre en PlayStation 3. O sea que ya tiene 4 años PlayStation Now. No hay ni siquiera vestigios de que vaya a aparecer para Latinoamérica. Creo que tampoco está disponible en Europa o en gran parte del territorio europeo. Nada más está, creo que en Estados Unidos y Canadá. Y en Windows. O sea, la habían metido en las televisiones Bravia, la habían metido, creo que hasta en PlayStation Vita, dijeron que iba a funcionar. A la hora de la hora echaron las cosas para atrás y ahora hicieron los cambios de que se pueden descargar los juegos. Y simplemente no ha llegado. Ah, aquí está, sí llegó beta cerrada a Europa y a Japón en 2015. Pero no han salido de beta cerrada aparentemente. O sea, si no llega PlayStation Now a Latinoamérica, menos va a llegar lo de los trofeos a México o a Latinoamérica. Dice Eric, deberían exigir que la PlayStation Store cambie nuestra moneda. Son fregaderas de que pagamos en dólares. Pero el problema es que nuestra moneda es tan volátil, pero tan volátil. Yo no sé cómo se atreve a hacerlo Xbox, la verdad me sorprende, o lo hace Steam. Steam, de hecho, los precios están... Tú dices, no manches, me están vendiendo el dólar a 10 pesos y ya están 20. En algunos juegos, ciertos juegos. No todos los juegos aplican. Y Xbox, Microsoft se ha animado también a poner su tienda en pesos. Y digo, wow. Porque nuestra moneda es un pinche desmadre. De un día a otro se devalúa un 10%. Y dices, ¿qué pedo? O sea, me gustaría, ¿qué juegos te comprabas estos últimos 2 meses? Pues lo que no compré, o sea, sería, bueno, Dark Souls 3, le tengo ganas. Le tengo ganas a Battlefield 5. Ese sí lo voy a comprar, pero no estoy seguro cuándo. 100% lo voy a comprar. También Dark Souls, pero no estoy seguro cuándo. Battlefield más pronto que Darksiders. Assassin's Creed Odyssey, que no lo he comprado. ¿Y cuál otro? Creo que nada más. Creo que ahorita nada más para... Probablemente para el resto del año. Espero lo del Black Friday para el 23 de noviembre. Y luego probablemente para la primera quincena de diciembre se vengan buenos descuentos en PlayStation Store. ¿De qué han hablado? De los juegos de PlayStation Plus, de los juegos de PlayStation Mini. Un poquito de por aquí, un poquito de por acá, por allá. ¿Por qué no ponen la PlayStation Network en pesos? Pues seguramente por las devaluaciones tan horribles. Imagínense. No es por meter el dedo en la llaga, pero si PlayStation Store en Argentina pone los juegos en pesos, y al pasar, no van a estar actualizando los precios todos los días, pero en cuanto empiezan todas estas devaluaciones horribles en Argentina, que se va el dólar hasta 40 pesos, de estar en 16, me parece, no sé cuánto vaya ahorita, la verdad, pero de subir de 16 a 40, si no se actualiza la información de pesos de todos los juegos de PlayStation Store disponibles en la región, entonces las pérdidas serían millonarias. Millonarias. Entonces yo creo que ese es el asunto más complicado. Chichicuelo Temán dice, espero que se saquen una PlayStation 2 Classic, no la riegan. De seguro no vamos a ver mucho de lo que esperamos. ¿Cuándo volverán las reseñas? Esperaba tenerles pronto la de Shadow of Tomb Raider. No estoy seguro para cuándo, quería darle otras 4 o 5 horas porque tuve algunos problemas, les comentaba en el directo pasado. Estuve descargando juegos al disco duro externo y al mismo tiempo jugando Shadow of Tomb Raider del disco duro externo. Y entonces tuve problemillas ahí en el juego. No estoy seguro si fue por el estrés que causé en el disco duro externo o si son problemas del juego. Hay unos que sí sé que son problemas del juego. Bueno, un problema de audio que de hecho también no sé si se ha originado por el asunto del... Es que es difícil saberlo. Entonces quiero jugarlo un rato más antes de poder hacer la reseña y decir, ¿tiene estos problemas? Estar 100% seguro. Y después pensar en la de Red Redemption 2. Y si tengo un poco de tiempo, pues empezar a sacar lo que no he sacado en mucho tiempo. Poquito a poco.
Saludo muy grande a mi mamá y a toda la gente que me está viendo. Dice Tritu Entretenimiento. Gracias, así apoyo. Ahora estoy aquí para agradecerte un chingo a la raza por apoyarme. A El Grasa. No entiendo. ¿Juegos baratos recomiendas? Los que tienen el sitio ahora en las ofertas de esta semana. Ahí están. Por cierto, que ahora no chequé. Anduve toda la mañana en la calle. Cuando llegué me puse a hacer lo del monitor. Y no chequé si hubo más ofertas. No, no hay más ofertas. De hecho, creo que me habría enterrado con lo poquito que revisé las redes sociales. Pero no hay nada de ofertas. Están las de Fortnite. Están las de los descuentos dobles. Y está por terminar la promoción de Countdown to Launch, de cuenta regresiva hacia los lanzamientos. Que en la compra de dos títulos les dan un código de $15. Eso ya mero debe llegar. Creo que era para el 20 de noviembre llegaban y más o menos para el 11 de noviembre se acababa. No, 6 de noviembre se acaba. Ya está por terminar el 6 de noviembre. Creo que llegaba para el 20 de noviembre el código. Si no, pueden ver la información en www.playstation.com/CTL15. ¡Ay, me equivoqué! Esa no es V, es una C. Ahí está, CTL15. Ahí es donde deben de poderlo ver. Pues yo no sé, son decisiones de PlayStation. Yo creo que pues no le quieren perder con lo de las devaluaciones que hay en nuestros países. O sea, estamos conscientes que aquí en México de repente hay unas devaluaciones medio perronas. Genius el crack, bienvenido al canal, gracias por tu suscripción. Y luego yo de idiota me mandaron ahí un mensaje de que se hacía un unboxing y no he revisado ni siquiera el mensaje. Me dijo mi esposa, te mandaron un mensaje de que si se hace un unboxing. Ya no, terminé de hablar. Fruits Gaming Channel está poniendo spam, no es cierto. ¿Cómo? Saludos, Bulex. Mati Martínez, saludos, Fru. De Andorra, con mucho frío, todo nevado, mirándote Andorra. Wow. Tendré mi nombre en mi tarjeta. Muchas gracias, Trisel, por el super chat de 20 pesotes. Muchas gracias. Sí, ya se acabó el dinero de la tarjeta, güey. Vamos a dar unos 5 minutitos más, a ver qué más sale aquí en el chat para conversar. Eso es más o menos lo que tenía pensado. No se me ocurrió nada para directo hoy aquí. Esta semana lamentablemente ya no transmití nada en Fruits Gaming Live. Estuve sacando un video prácticamente diario aquí en la página. Digo, aquí en la página, aquí en el canal de YouTube. Empezamos con el resumen semanal el lunes. Luego no me acuerdo qué pedo. Aquí está el resumen. Luego los 20 títulos de la PlayStation Classic. Los descuentos dobles. De hecho fue doble video el lunes. Doble video el lunes, luego el martes otro, ya fueron 3, los de Plus el miércoles, 4, 5 el jueves y hoy que estamos en viernes, este es el sexto video de la semana, entonces sí ha sido muy complicado agarrar y llevar contenido también a Fruits Gaming Live, una disculpa por eso. Afortunadamente Alexia y Caín han estado transmitiendo a través de Fruits Gaming Live. Sí, la apuesta que ganaste. Dice Eric Dragon, ¿son unas reseñas en tu canal o gameplay? Sí, he tratado, les digo, ahorita el que tengo es el Shadow Tomb Raider. Necesito terminar también el Death's Gambit. De hecho, creo que lo terminé en un directo, pero me salté muchos jefes opcionales.
Entonces quiero terminar esos jefes opcionales en otra vuelta. Y creo que en Argentina hace unos meses se devaluó más de 30% nuestra moneda. Acá se acaba de devaluar en un día. En un día se devaluó un 25%. Entonces, o 15%. Fueron 2 pesos, de 18 a 20. 10%, un 80. No, como un 15% en un día. Moneda en frío en Argentina. Ya por fin acaba de ser frío, ya espero que llegue el frío. Recomiendas el Tomb Raider de PlayStation 4, recién jugué el primero, pero dijiste que eran parecidos a los Uncharted y estuvo muy bueno. Si jugaste el Tomb Raider Definitive Edition en PlayStation 4, juégate ahora Rise of the Tomb Raider para que entonces ya estés listo para Shadow of Tomb Raider. Y lo que te voy a recomendar, porque lamentablemente la crítica le dio muy duro a Shadow of Tomb Raider, es un muy buen juego. No siento que sea un juego excelente, pero es muy bueno, es muy divertido. Lo vas a poder encontrar en oferta en cualquier momento. Entonces yo me esperaría. No, de hecho, la devaluación fue por lo de la encuesta del aeropuerto. Si quieren ese tip, chéquenselo. Y el día que dieron los resultados de la encuesta, se vinieron casi 2 pesos de devaluación en el. Se devaluó 18-15% el dólar. Lamentable. A ver qué nos depara. Esperemos que nos vaya bien con eso. Pero sí fue así como que no manches. O sea, como una cosa tan sencilla puede traer esos problemas. Pero así está la economía del mundo en estos días. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a terminar. Es buen tiempo. Llevamos 1 hora 28 minutos. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Ya nos veníamos hasta el lunes con las noticias. No estoy seguro que tanto hubo de noticias. Realmente ha habido muy pocas noticias estos días. Se me hace hasta extraño porque estamos en el último estirón del año. No sé si este año vaya a ser así un break como lo hice en el año pasado. Probablemente traer otro tipo de contenido. A lo mejor dejar en break lo que son las noticias, los resúmenes de noticias, y traer noticias por separado. Y porque ya entrando a diciembre esto se pone más frío que una nalga de muerto, o sea. Entonces llegamos a los 100 likes. 100 likes. Dejen sus likes. Yo no puedo ver ahí cuántos likes hay. Muchísimas gracias a Tricel por ese super chat. Muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando con sus comentarios en vivo. Y pues no me queda otra más que desearles una excelente, más bien un excelente fin de semana. Ahora he andado muy lengua, se me lengua la traba. Pero sí, espero que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos el lunes con el resumen de noticias número 150. Sí, ya sigue el 150. Wow. Ya 150 resúmenes. Ok. Con eso nos despedimos. Y ¿qué más? Así. No olviden suscribirse al canal, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir el video y ya saben lo de PayPal, Patreon y el botoncito unirse. Por hoy me despido. Nos vemos en la próxima. Yo soy Fru. Y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Bike! ¡Ay! Yo le piqué el botón.